Ataque Jordi Villacampa, bandeja y canasta. Villacampa jadeado por la megafonía de este Seattle Coliseum. Smith, pelota para Blachow. Rotación de nuevo. El balón que llega a Andrew Gaze. Smith con José Ángel Arcega. Posición buena. Zona. Para Blachow, 3 segundos en la zona antes de que el balón llegara a Ray Borner. Debería haber tirado canasta, no da tiempo a dar más de un pase dentro de la zona. Ese es el contraataque repetido de la selección española, la canasta de Jordi Villacampa, que pone de momento el marcador con 4-2. Hubo falta personal del ataque español. Está ganando por 4-2 el conjunto hispano. Moviendo Smith. Philip Smith, 30 años, base 1,80 m. Silvano Bustos, que salía a una ayuda un tanto extraña. Y la canasta que han visto ustedes de Longley. Empate a 4. Jordi Villacampa con Andrew Gaze. A punto de perder Villacampa, recupera José Ángel Arcega, jugando por la parte derecha del ataque español. Indica jugada José Ángel Arcega, bloqueaba arriba Silvano Bustos. Falta personal de Smith. Primera falta personal del jugador número 6 del equipo australiano. Arcega. Balón para Villacampa con Andrew Gaze, le deja. Balón para Ferran, lanzamiento de Ferran. Tanto poco ortodoxo y canasta de Ferran Martínez. España gana por 6-4. 17 minutos y medio para llegar al término del primer tiempo. Andrew Blachow jugando ante Jordi Villacampa. Balón para Ray Borner, no llegó. Philip Smith tocó en último extremo. El jugador australiano sacará la selección española, que de momento está controlando bien en defensa el equipo australiano. Sí, está forzando ya ese segundo pase forzado. Están defendiendo muy agresivamente. Entonces los australianos no tienen grandes pasadores y han perdido varias ocasiones en ataque por pases forzados y mal hechos. La selección española que perdió ese balón, Reynoso decía que sacaba Australia. Ha dicho el colegiado Zarikov de la Unión Soviética, Borislav Zarikov, que debe sacar el equipo español. Reynoso ha cambiado, por lo tanto, su criterio. Balón para España, que podría ir ganando por 4 o 6 puntos si no hubiera perdido de forma consecutiva 3 oportunidades de ataque, 3 balones recuperados por los australianos. Ferran Martínez, balón para Jordi Villacampa. Villacampa buscando el carril izquierdo del ataque español. Apertura para Andrés Jiménez. Jiménez con Andrew Gaze, en reverso del jugador barcelonista. Y pasos de Andrés Jiménez, han indicado los árbitros. Un poco dudosos. El de Carmona. Bloqueo, lanzamiento de Smith y triple. Canasta de 3 para Smith. Marcador 7-6 para Australia. La segunda vez que se pone por delante el conjunto australiano en este partido. Arcega, Silvano Bustos jugando con Jordi Villacampa. El alero del Rayo Juventud recorriendo el perímetro. Se mete por el centro, partió la zona como si fuera un quesito. Pero Jordi Villacampa ha llegado un poco justo de fuerzas, porque le estaban agarrando, ha tenido que hacer un esfuerzo para quitarse a su defensor aquí de encima. Y se le ha quedado un poco cortita la bandera. Lanzamiento. Rebote para Longley. Segundo rebote para Longley. Hay falta personal de Silvano Bustos. Hay que hacerse hueco ahí. Vamos a ver repetida la acción. Puede ser falta personal a faltas de Silvano Bustos. Si tenía la posición, no se debe, como muchos entrenadores dicen, que debajo del aro no se coge, solo se cogen las que son canasta, ¿no? Entonces ahí Silvano estaba en una posición, estaba justo debajo del aro, y así es difícil enganchar los rebotes. Ahí tienen a Luke Longley, que ha fallado el tiro libre. Jugador de 22 años, el más alto del equipo australiano, con 2 metros y 10 centímetros. Segunda oportunidad para Longley.
Se repitió ese lanzamiento de tiro libre. Y el marcador 9-6 para Australia. Andrés Jiménez. Pelota para José Ángel Arcega. Le botó mucho el balón. Se la juega Jiménez. Rebote para Ferran. Escupió el aro el lanzamiento de Andrés Jiménez. Algo peor fue el lanzamiento de Ferran. Ray Borner. A la esquina para Smith. Y centro triple. El rebote para Ray Borner. Cerró bien ahora la defensa española en ese 2 contra 1. No pudo encontrar a Blachow. España está teniendo bastantes problemas en el rebote defensivo. Los australianos están consiguiendo segundos y terceros tiros demasiadas veces. Luke Longley, que está haciendo mucho daño ahí en el ataque a la selección española, que corre ya el contraataque. Buen pase. Ahí ven ustedes el parcial que ha hecho Australia. De 7-0 a la selección española, cuando Longley, jugador número 13 de Australia, acaba de cometer su primera falta personal en esta acción sobre Andrés Jiménez. El marcador 9-6 para el conjunto australiano. Es la eterna polémica, ¿no? O discusión de si en esas bandejas hay que ir. Andrés ha ido a meterla para abajo y está bien porque si puedes aseguras la canasta, pero si te tocan, pues puede pasar como esto, igual yendo simplemente a meterla y con más control del balón te pueden hacer falta y es más fácil conseguir canastas de 3 puntos. Smith, es el segundo lanzamiento triple que falla este hombre, que transformó el primero pero ha fallado los 2 consecutivos. Andrew Gaze, de momento brillando poco. El jugador australiano que ayer fue máximo anotador de su equipo con 22 puntos en el partido ante Yugoslavia. Smith, balón para Longley y ha hecho camino, pasos. Arcega, España jugando ya sobre su pista delantera, un punto por detrás en el marcador, menos de 14 minutos para llegar al término del primer tiempo. Indicaba jugada José Ángel Arcega, Silvano Bustos entregando a Andrés Jiménez. No pudo aprovechar el bloqueo de Ferran. Pelota de nuevo para Ferran. Lanzamiento 4 metros. Canasta. Ferran Martínez vuelve a poner a España por delante en el marcador. Están haciendo los australianos bastante 2 contra 1, sobre todo en posiciones por la línea de fondo. Y si los balones son sacados rápido, como ha hecho ahora Andrés, puede dar posibilidad a tiros relativamente cómodos y a facilitar bastante el ataque del equipo español. Algo parecido a lo que le ocurría a España, pero a la inversa. Era España la que hacía el 2 contra 1 ayer en el partido contra Brasil. Los brasileños, a base de mover deprisa el balón, ganaban posiciones clarísimas de lanzamiento. Andrew Gaze consigue con esa bandeja 2 nuevos puntos. 4 en su cuenta particular. 11 para Australia. 10-11 cuando quedan 13 minutos y 10 segundos para llegar al término del primer tiempo. Villacampa. Lanzamiento de Villacampa en una posición complicada, pero canasta. 4 puntos para Villacampa. España de nuevo arriba, 12-11. Philip Smith cambiando el juego. Buscando el lanzamiento y la canasta de Andrew Gaze, que pone el marcador en 13-12. Villacampa se fue bien ahora de su defensor y anotó. 6 puntos para Jordi Villacampa. Longley al lanzamiento. Falta personal de Andrés Jiménez. Jordi está superando con bastante claridad a su marcador. Él lo sabe y está forzando el uno contra uno al ver que bueno, puede conseguir canastas, ¿no? Está jugando un poco con la debilidad del rival, en ese caso de su defensor. Lanzamiento de falta personal para Andrew Blachow. Llevan una especie de pequeño crespón negro, los australianos, en uno de los hombros. Ha debido ser por algo relacionado con el equipo. 15-14. Un punto arriba el conjunto oceánico. Jordi Villacampa. Todavía no ha introducido ningún cambio en la selección española Antonio Díaz Miguel desde el comienzo del encuentro. Están los australianos
han cambiado un poco su defensa, están en una zona un poco 1-2-2, pero distinta a la de los brasileños, no tan abierta, un poco más cerrada, pero manteniendo las posiciones en 1-2-2. Ha habido canasta ahora de Andrew Gaze, 8 puntos ya en su cuenta particular. Gana por 3 Australia cuando juega José Ángel Arcega, balón al extremo para Villacampa, pelota para Andrés Jiménez, que bien se la ha sacado Smith. Al contraataque Andrew Gaze, falta personal de Jordi Villacampa, será la segunda. Es complicado en una zona, sobre todo cuando está un poco cerrada, los botes de los pivots. Por ejemplo, Costa es un hombre súper habilidoso que siempre va ahí. Entonces el recorrido del balón, al ser un hombre alto, es bastante largo y da posibilidad, si no lo haces muy rápido, a que un pequeño meta la mano y te levante el balón. Ha entrado Damian Keogh, cambio de base en el conjunto australiano. Es el jugador de 28 años, 1,99 m. Y la selección española que vuelve a recuperar la posesión tras esa falta de 3 segundos en la zona de los australianos. Arcega, botando con la derecha, indicando jugada con la izquierda. 3 dedos estirados. Vuelve José Ángel Arcega, bloqueaba arriba a Jordi Villacampa. Balón en el poste bajo para Ferran, que se ha hecho daño. Le han dado un golpe en la cara a Ferran Martínez. Ha soltado el balón rápidamente para llevarse las manos al rostro. Vamos a verlo. Ahí le ha metido el dedo en el ojo. Damian Keogh se interesa por su salud. Philip Smith. Y España que pierde por 3, 17-14. Es la máxima diferencia que han tenido los australianos. También ganaron en un momento dado por 9-6. Falta personal de Ferran Martínez. Posición ganada debajo del aro. Personal o canasta. Keo jugando de nuevo para Andrew Gaze, lanzamiento de Gaze, era triple. Hay un cierto descontrol en la rebote defensa española que consiguió Longley y canasta de Pratke, jugador número 12, el hombre de la melena del equipo australiano. No se han debido poner de acuerdo en este saque de banda exactamente qué defensa tenían que hacer, porque ha habido dos situaciones en que había un hombre completamente solo. Canasta de Jordi Villacampa, 8 puntos. Está llevando el peso ofensivo del equipo. 19-18. Balón para Pratke. Philip Smith, lanzamiento de 2 puntos. Rebote para Silvano Bustos. España jugando a la contra. Bien para Andrés Jiménez. Canasta de Andrés Jiménez. Y Ferran que está a punto de fastidiarla al tocar al aro. No se puede tocar al aro en un lanzamiento. 19-18. Un punto arriba la selección australiana. Keogh cambiando el juego para Smith. Al centro para Andrew Gaze. Triple y canasta de 3 para Andrew Gaze. Marcador 18-22. Pierde España por 4. Tras haber conseguido la canasta este hombre, que quedó cortado en el draft del año pasado, a pesar de que era uno de los hombres con más progresión en la universidad, con su equipo de Seton Hall, como decíamos antes, finalista de la NCAA, de la Liga Universitaria. Ahora juega precisamente en Australia. 9 minutos y 20 segundos para llegar al término del primer tiempo. Bueno, corta bien Andrés Jiménez, tiene que ser canasta. Sexto punto para Jiménez. 20-22. Está haciendo una defensa España muy presionante, yendo a interceptar los balones, y eso pues tiene un riesgo, pero también tiene una recompensa, como este balón que ha recuperado Andrés Jiménez, y ahora un gran tapón de Silvano Bustos. Ahí tienen repetido el estiramiento y el tapón de Silvano Bustos. Cuando el balón va a ser para la selección española, falta personal. De
jugando. Está jugando José Ángel Artega para la selección española. Ha entrado José Antonio Montero y le tienen. Y Andreu. Jordi Villacampa también cambia en el pívot. Recibe precisamente Andreu. Entrega a Montero. Circulación rápida de la selección española. Villacampa que se la vuelve a jugar y anota. 10 puntos Villacampa, máximo anotador del partido, empate a 22. Al mover rápido el balón, en la defensa hay muchas veces que llega forzada al hombre que tiene el balón, como en este caso Villacampa, y es más fácil realizar movimientos de cinta, un bote y tiro. Viene el 2 contra 1 ahí de la selección española, ahora son 3 para 2 en el contraataque, se la va a jugar Villacampa, canasta y personal. Falta personal de Damián Keogh y valen los 2 puntos de Villacampa, que se enfadó. Hombre, tiene toda la razón porque era totalmente inútil y peligroso. Este era el hombre además que había perdido, claro, el balón. Por eso se revolvió. El loose ball foul que dicen, además ha sido un golpe bajo. Vaya puñetazo ha metido. Ahí le da. Poink. Como el de Chávez el otro día en el boxeo. Eso yo creo que se debió sancionar clarísimamente como falta personal intencionada. Hombre. Estamos con la polémica siempre de la dichosa falta intencionada, pero si esto no es hacer una falta con intención, pues ya solamente falta sacar la navaja. Sí, sí, es. Y además que es muy peligroso un hombre en el aire darle de esa forma porque le puedes desequilibrar. Y además en estas canastas que son de pie, no están colgadas, no tienes espacio para después de realizar la canasta, o sea que vas desequilibrado y encima vas a encontrarte con un poste. Este león que tienen ustedes ahí haciendo monerías a los niños es Unitus, Unitus, como dicen aquí, la mascota de los Juegos de la Amistad. Una especie de símbolo del lema de estos Juegos de Seattle. El lema que viene a ser algo así como uniendo a los mejores del mundo o uniendo a lo mejor del mundo. Y claro, León se llama Unitus. Aquí la verdad, la mascota debería ser un perro de estos esquimales, un husky, que es el nombre precisamente del estadio de atletismo, porque estamos muy cerca de Alaska, como ya hemos contado en alguna que otra transmisión. Bueno, muy cerca. Relativamente. Como de Madrid a Cádiz, más o menos. Canasta de Philip Smith. Canasta triple además. Lleva 2 de 4. Y se vuelve a poner por delante Australia. 24 a 25. Debería quizás Pepe Arcega preocuparse un poco menos o hacer menos ayudas en defensa y estar algo más pendiente de su hombre. Porque es un hombre que en cuanto le das un metro, pues te tira, además te tira de tres. 26 a 25, como ven ahí para España, 7 minutos y medio para llegar al descanso. El combinado español realizando hoy un partido mucho mejor que el de ayer frente a Brasil. Aunque la verdad, el conjunto brasileño ha demostrado también ser un equipo de bastante más entidad que el australiano. Ahora el que no se va a ganar el premio del Fair Play es José Ángel Arcega. Hay que hacerse respetar ahí, ¿no? Sobre todo la gente baja, los pibos abusan muchas veces de nosotros y hay que en un momento dado, pues bueno, imponerte un poco y decir, esta vez bien, pero la siguiente date con cuidado, ¿no? Mar Bratke, el pívot de 2-0-5 ha anotado esa última canasta y la réplica que llega por mediación de Andreu. Se está metiendo muy bien Jordi en mitad de la zona, no solo para sus tiros, sino para buscar posibles buenos pases como este que ha hecho Andreu. Corner al lanzamiento, el rebote para Keogh desde el suelo, la pelota pega en el pie de Bratke, contraataque para Villacampa. Uy. Qué bonito el pase de Villacampa para Borner. Keogh, Smith. Puede ser importante que la selección española anule este contraataque. Pide 3 segundos en la zona Antonio de Miguel. Quitados a la limón entre Antonio y el árbitro. Y tanto ha chillado el seleccionador nacional que al final el árbitro Reynoso ahora ha dicho, bueno, o lo pito o va a estar chillando todo el partido. Montero, balón para Andreu. España gana por un punto. El conjunto español ha llegado a tener una máxima diferencia en este partido de 2 arriba. Se anota Villacampa
3 para el equipo español. 2 puntos de Villacampa, pero una renta para el combinado hispano de 3 puntos. Está muy fino Jordi Villacampa hoy. 14 puntos. Andrew Gates con Montero, Ray Borner bombeando ese balón para Bratke, a punto de cortar. Ese último movimiento de Ray Borner pretendería sacarla con el pie. Ha visto los mundiales de fútbol ahora allí en Australia. Montero. José Ángel Arcega dirigiendo la ofensiva española. Ese gesto para indicar una jugada es curioso, como el de ayer de Montero, llevándose la palma extendida de la mano a la nuca. Cuando juega Philip Smith, balón para los australianos, Andrew Gates, de nuevo jugando para el base. Bratke, al centro de la cancha para Smith. Andrew Gates, buena defensa ahí de la selección española. Falta personal de Montero. Esas faltas... Lleva 6 España, de todas formas. Deben evitarse porque además son faltas que se cometen en los últimos... Es una falta clara. Se cometen en los últimos segundos de posesión, con lo cual es un esfuerzo que haces de 20 segundos intenso para luego pues perderlo en una acción a 8 o 9 metros de canasta. Al fin y al cabo, si es un hombre que entra en una posición peligrosa, pero una falta de este tipo, pues hombre, siempre que se pueda evitar, bastante mejor. Lanzamiento de Andrew Gates tras la octava personal de los australianos, de los españoles, perdón. Y también anota el último punto Andrew Gates. 30-29, 5 minutos y medio para llegar al descanso. Montero, balón para Villacampa. Jordi Villacampa combinando con José Ángel Arcega. Y de la pelota Ferran Martínez con Bratke, le cerraron bien 3 hombres de Australia, sacó también Ferran Martínez. Villacampa amagó por 2 veces, balón para Montero, por el centro Montero, bandeja, no hay canasta pero sí falta personal. Ahí tienen a José Antonio Montero y la falta personal de Ray Borner. Es una de las formas que España debe romper, bueno, esta zona y cualquier tipo de zona, ¿no? Dividiendo, intentando que según te vayan saliendo los hombres, doblar a otro lado hasta conseguir una buena posición de juego en un uno para uno con ventaja, o mucho mejor si logras pasar al hombre que esté abierto y pueda tirar cómodamente. Canasta de Montero, son sus 2 primeros puntos. España que gana 32-29 al equipo australiano, que juega por mediación de Smith. Borner pedía Bratke, finalmente combina con Andrew Gates. Cambio de juego, posición para Smith. Se aprovechó del bloqueo. Buen rebote de Blahov. A la contra la selección española, corriendo el contraataque Montero. Posición de 3 para Arcega. ¡Triple! Canasta triple para José Ángel Arcega. España gana por 6. Muy bien el rebote de Montero, bien llevado. Y bien visto la posición. El balance defensivo australiano estaba muy cerrado. Y ha visto muy bien a Pepe Arcega. Y buen tiro, claro, que luego hay que meterla. Pasos de Ray Borner. Protestaba hacia el banquillo español. Ha debido pensar Ray Borner que ha vuelto a pitar, pero el banco español. Hay cambio de base. Ahí tienen a Rafael Jofresa. Pero también el juego interrumpido, puesto que ha solicitado tiempo muerto Adrian Harley, el entrenador australiano. Y por lo menos en este partido hay que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto al optimismo del encuentro. Si ayer todo era pesimismo en el partido con Brasil, hoy de momento la selección española está dando otra imagen distinta. Funcionan algunas cosas. Sí, hombre, está claro que Australia no es Brasil, ¿no? Brasil tiene muchas cosas de las que casualmente le fallan a España, como puede ser pues un rebote muy potente y un gran tiro exterior, ¿no? Y una experiencia de la cual pues España todavía le falta un poco, le faltan partidos, ¿no? Entonces, son dos equipos, Brasil le va muy mal a España. Este equipo australiano es un equipo de menos calidad, no tiene tanto rebote como Australia, y tiene buenos tiradores, pero son gente más baja,
menos molesta, ¿no? Para un equipo como el español, como puede ser Brasil, ¿no? Quizás Brasil es el juego que menos va de los vistos hasta ahora, que menos va España. 6 puntos arriba para la selección española, se retrasa el tiempo muerto de los australianos, ahora sí, Reynoso, y el juego que se reanuda. La misma indicación, ahora de Rafa Llofresa. Montero, Llofresa, cambio de jugada. Montero, se la juega de tres. Corto el lanzamiento de José Antonio Montero, el nuevo jugador del FC Barcelona. El Golden Child de este deporte. El jugador de oro, por lo que ha costado y por lo que va a cobrar. El Golden Age y el Silver Ferran. El Silver, en el intercambio, Ferran Martínez, que se ha ido al Rayo Juventud. Una curiosa permuta de jugadores, en la que no han intervenido para nada los equipos. Es decir, no es un traspaso convenido, sino negociaciones paralelas de estos dos jugadores que están condenados a ser simplemente compañeros en la selección. Y que ya hay... Montero a la tabla y canasta. Ya hay apuestas a ver quién ha salido ganando con el cambio. Si el Juventud de Lolo Sainz con Ferran o el Barcelona con Montero. Jordi Villacampa. Andriy Blahov. Falta de ataque. No. Ahí está Antonio Díaz Miguel. Todo un espectáculo. El head coach, el entrenador de la selección española. Primer entrenador, vamos a ver repetida la acción porque le han pitado la falta personal a Rafael Llofresa. A mí me ha parecido de ataque. 1-1 para Philip Smith. Se está endureciendo un poquito el juego. Lo cual, bueno, para el espectador pues tiene también su atractivo, ¿no? Un poco más duro, más recio. Internadio ganó la de ayer. Sí, bueno, por supuesto. Ayer con la punta de lanza puertorriqueña era una punta de lanza hispánica, con Piculín y Ramón Rivas repartiendo. Y eso que era el principio del partido, además, que todavía no habían tenido ocasión de estar calientes. Que cerrando el paso a Jordi Villacampa. Villacampa que se repliega hacia el centro. Tiene que ser canasta, canasta. 16 puntos. Corta España, 12 arriba. 41-29 para la selección española. Con un parcial impresionante en los últimos instantes sobre los australianos. España le ha hecho a Australia un 14-2. Muy bien, el cambio de pasar de jugar con tres altos a tres bajos ha dado su fruto. Se ha jugado más rápido y Jordi Villacampa pues ha estado muy fino en ataque, ¿no? España, al no tener un juego especialmente fluido, necesita que las aportaciones individuales, sobre todo de la gente pues como Villacampa, Jiménez o Ferran, sean buenas, ¿no? Cuando esto pasa, el juego mejora ostensiblemente. Acaba de fallar un tiro libre Andriy Gates, es casi noticia porque ayer lanzó 9 y metió los 9. Además ha fallado el primero de un 1-1, con lo que potencialmente han perdido la oportunidad del segundo tiro. Manel Bosch, que ha entrado supliendo precisamente a Jordi Villacampa para darle descanso. Ha entendido muy bien esa jugada y ha anotado Manel Bosch, rompiendo por el centro. España gana por 14. Precisamente el 14, Andriy Blahov, acaba de sacarle la primera falta personal a Manel Bosch. Es un movimiento el que ha realizado España que suele dar bastantes frutos, sobre todo una defensa contra zona, un balón al poste bajo y un corte, porque al no haber una asignación de hombre hay muchas dudas en la zona, tiene que estar muy bien acoplada para saber quién tiene que coger esos cortes, y esta vez Manel pues se ha metido muy bien y Ferran lo ha visto muy bien también. Andriy Blahov ha anotado el primer tiro libre, lleva 2 puntos y precisamente 3 con este, los 3 de tiro libre. El segundo parece que lo lanzó mal a posta. Pues les ha salido bien la jugada. Porque han sacado otra falta personal al equipo español. Recuerdo cuando yo jugaba en minibásquet teníamos un equipo pues bastante alto, mucho más alto que el resto. Entonces en los tiros libres tirábamos el primero a meter y el segundo a fallar por donde teníamos el alto, y la verdad es que nos daba un gran resultado. No había jugadas de 3 puntos, pero nosotros las inventábamos, ¿no? Esta era una oportunidad de 2 tiros libres para Pratke como consecuencia de la falta personal.
Han fallado ya 4 tiros libres los australianos sobre 9. 4 de 10 ahora. Y después de mucho tiempo anotan un punto más. 43-30. 13 arriba la selección española. Estamos ya en la recta final de este primer tiempo. Muy bien. Balón para Andreu y canasta. 15 arriba la selección española. 45-30. Pero no, Juan, cuando bloquean realmente hay un bloqueo arriba al poste alto. Y ayer dos veces que bloquearon dos canastas que consiguió España. Y hoy es la primera que la hacen y bueno, haya salido bien. Falta personal en ataque de Ray Borner. Se lo ha sacado Quique Andreu. Se están poniendo nerviosos, claro. Le está cayendo buena encima. Eso es una llave de judo. Ha hecho una especie de maguasti geri. Sí, pero es un movimiento muchas veces instintivo, porque cuando estás sacando y te agarran y alguien te agarra, normalmente no intentas simplemente quitar el brazo, ¿no? Y evitar un poco, siempre quitas el brazo, pero tirando, ¿no? Vimos ayer Fernando Romay hizo una falta así y como que entras a la pelea siempre, ¿no? No, normalmente dices, bueno, quito el brazo y no pasa nada. 45-31, minuto y 37 segundos para el final. Posición clara de Manel Bosch. Zona. Fue malo el pase para Fran Martínez, envió la pelota a las rodillas, 3 segundos en la zona, indica el soviético Sharikov. Balón para Australia. Ray Borner ha abandonado de momento la cancha. Ha vuelto al partido Luke Longley con el número 13. Que precisamente acaba de hacer falta personal. De ataque. Balón para España. No le salen las cosas a Australia. 45-31. Y juega ya el equipo español. Llofresa pidiendo rotación. 1-14. La selección española va a irse al descanso con victoria sobre Australia. Manel Bosch. Jugando por fuera de la línea de tres. Rafa Llofresa. Buscando a alguien a quien pasar y ha habido 3 segundos en la zona de Fernán Martínez. Falta ataque en un sitio, 3 segundos en la otra. Llevamos 4 jugadas. Ha habido igual un montón de faltas de 3 segundos en la zona en este partido hasta el momento. 52 segundos para el final. Longley. Balón para Blachov. De nuevo Longley cambiando el juego hacia la posición de Gates. Este para Smith. Longley que no puede tirar. Smith que va a romper por el centro, falta personal de Montero. Una pena porque la selección española estaba ya a 4 segundos de agotar la posesión de los australianos. Segunda falta personal de José Antonio Montero. También dos lleva Jordi Villacampa, los hombres más cargados en el equipo español. Va a haber un cambio. Ferran parece que se ha hecho daño en la anterior jugada. El juego de momento interrumpido. Y vuelve Silvano Bustos. Ahí está el pívot del Fórum Filatélico de Valladolid. Y es el tobillo derecho el que tiene ligeramente dolorido Ferran Martínez. Felipe Smith jugando el 1-1. Anota el primer punto, 7 en su cuenta particular. Y pone el marcador en 45-32. 45-33 ahora, España ganando por 12. Un par de jugadas para el término del primer periodo. Montero jugando con Llofresa. Se supone que ahora aguantarán hasta el límite para dar el menor número de segundos posibles para el ataque rival. Llofresa, Andreu, pide Montero. Manel Bosch. Ha cortado Andrew Gates, recupera Manel Bosch. Llofresa debería ralentizar ahí el juego. 16 segundos que podían haber sido de posición española. Los australianos buscarán ahora una posición cómoda de tiro. Bueno. Desde 9 metros. Madre mía. Si rara ha sido la jugada del equipo español, peor ha sido todavía la de los australianos. Final, por lo tanto, del primer tiempo, 45 para la selección española, no está mal como balance ofensivo, 33 para Australia.
está muy bien en cuanto al balance defensivo del equipo español, que ayer anotó muchísimos puntos y lo comentábamos. La selección española tiene que mover los partidos en torno a los 80, 90 puntos como mucho para poder tener opción de victoria. De momento vamos hoy en ese baremo e incluso por debajo. Sí, España ha hecho un partido creo que bastante, bastante serio. Se ha apoyado en ataque, se ha apoyado mucho en Villacampa, que ha tenido una primera parte muy afortunada. Y en defensa pues ha defendido agresivamente, así como al principio pues han tenido problemas. Los últimos 10 minutos, sobre todo con la salida de Montero y el colocarse con tres bajos en cancha, pues ha bajado la anotación de Australia ostensiblemente. Se han llegado hasta a poner nerviosos los australianos de la defensa tan pegajosa que hacía España. Y entonces, en varias jugadas intentando quitarse de encima, han conseguido faltas de ataque. España domina, pero bueno, no vamos a echar las campanas del vuelo, que esto dura 40 minutos. 45-33, 12 puntos arriba la selección española. Quedan 15 minutos aquí en Seattle para llegar a las 2 de la tarde, 15 minutos para las 11 de la noche en España. Publicidad, resumen de la cuarta jornada, de lo acontecido en los Juegos de la Amistad, y volvemos con el segundo tiempo del España-Australia de baloncesto. Hasta luego. De nuevo, buenas noches. Vamos a aprovechar los minutos de descanso del partido entre la selección española y la australiana para dar un repaso a las pruebas más interesantes de la jornada. Una jornada que ha vuelto a ser buena para el deporte español. Es obligado a empezar con la medalla de oro de Martín López Ubero en los 200 metros espalda, la segunda que obtiene personalmente y la cuarta para nuestro medallero. El nadador español, afincado en Estados Unidos, ha hecho por segunda vez sonar el himno español en el centro acuático de Seattle. López Ubero sabía lo que se jugaba en la prueba de los 200 metros espalda. El nadador español tenía dos objetivos inmediatamente antes de tomar la salida: repetir su éxito del viernes en los 100 metros y conseguir un registro por debajo de los 2 minutos, y lo logró. Ubero se impuso en la prueba con un tiempo final de 1 minuto 59 segundos y 50 centésimas. Sin embargo, le faltaron 1 segundo y 27 centésimas para pulverizar el récord mundial obtenido por Igor Polyansky en 1985. A pesar de ello, Martín López Ubero se mostraba satisfecho con su actuación. Pues sí, estoy contento que yo he batido la barrera de 2 minutos en 200 metros, pero la carrera yo estaba al lado de la coche y yo la toqué y yo paré un poco, pero estoy contento a ganar a los rusos y los alemanes aquí, pero ahora yo tengo que pensar en los campeonatos del mundo, en Perth. Pero no tuvo fácil este estudiante de historia en la Universidad de Florida, más bien al contrario. Ubero protagonizó una primera salida nula. Temeroso de ser descalificado, sus rivales le aventajaron en el inicio de la prueba. Tras los primeros 50 metros, el nadador hispano prácticamente ocupaba la última posición. No obstante, en una recuperación extraordinaria, López Ubero comenzó a escalar posiciones hasta imponerse al soviético Selkov por 33 centésimas. Los nervios fueron, según Ubero, la causa principal de su mal comienzo. Sin embargo, hay que buscar en esa primera salida nula una de las claves de la prueba. La plusmarca mundial de los 200 espalda pudo haber sido batida, aunque Martín López Ubero cree que todavía quedan oportunidades. El récord del mundo es el próximo objetivo. Si yo sigo mejorando mis tiempos, yo creo que yo puedo batir el récord del mundo. Y es que, según Ubero, hablar de una medalla de oro con la mirada puesta en la Olimpiada de Barcelona es demasiado prematuro. Por el momento es el único representante español que ha conseguido el preciado metal en los Juegos de la Amistad. Primero fue el viernes en los 100 metros espaldas y de nuevo ha sido ahora con esta victoria sobre Selkov y Weber. Sin duda, López Ubero aún tiene mucho que decir. El resto de la jornada ha estado marcada fundamentalmente por dos acontecimientos. La selección española de balonmano venció por un punto a Islandia. Ese punto ha servido para que nuestra selección, con que gane o empate su próximo compromiso, termine como cabeza de serie del grupo y eluda en la próxima ronda a la selección más fuerte del mundo, la Unión Soviética. Por otra parte, la sorpresa ha estado en los 100 metros libres. Carl Lewis ha sido batido por su compatriota y compañero de equipo Leroy Barrell. El llamado hombre más rápido del mundo ha debutado en Seattle con una pobre medalla de plata.
La selección española de balonmano ha conseguido hoy clasificarse para las semifinales tras derrotar al potente conjunto islandés por el tanteo de 20 a 19. Si el conjunto español empata o vence en la jornada de mañana a Yugoslavia, conseguirá evitar en las semifinales a la Unión Soviética, actual subcampeona mundial. La última confrontación entre españoles y balcánicos se saldó con el triunfo de los chicos que dirige Javier García Cuesta, en partido correspondiente al Mundial de Checoslovaquia. Por otra parte, en la jornada de hoy se ha producido uno de los duelos más esperados de estos Goodwill Games. En ausencia del sancionado Ben Johnson, Carl Lewis y Leroy Barrell constituyen el dúo que domina una de las pruebas más espectaculares del atletismo, los 100 metros lisos. La clara victoria del joven Barrell marca un paso más en el declive del hijo del viento, el gran Carl Lewis, y señala la aparición de una nueva figura del atletismo mundial. No es tarea fácil ser el número uno mundial de la velocidad. Todavía puedo correr más rápido de lo que lo he hecho hasta ahora. De cualquier modo, aún estamos a principios de temporada y Leroy es un sprinter tremendo, de los mejores que haya visto nunca. No podría decir que soy el rey de la velocidad. Creo que cuando consiga 3 o 4 victorias importantes, entonces sí podré afirmar que soy el rey. Pero el triunfo en una sola competición no puede determinar la hegemonía en la misma. La victoria de Barrell se ha fraguado en los últimos 50 metros de carrera, donde su gran potencia muscular se ha impuesto a la larga zancada de Carl Lewis. Y es que los 29 años del 6 veces campeón olímpico no le permiten fijarse metas demasiado ambiciosas. Por de pronto, su récord mundial de 9 segundos y 92 centésimas se ve seriamente amenazado por la progresión de Barrell, que a sus 23 años ya cuenta con un mejor registro personal de 9.96, aunque ha realizado todavía mejores marcas no homologadas. En esta edición de los Juegos de la Amistad se ha impuesto fácilmente a Lewis con un buen registro, 10 segundos y 5 centésimas. Otra de las pruebas importantes de esta competición era los 110 vallas, una carrera de gran nivel que contaba con 3 finalistas olímpicos, entre ellos el mejor especialista mundial y campeón en Seúl, el estadounidense Roger Kingdom. La prueba se ha visto deslucida a priori por la eliminación del veterano Tony Campbell, bronce en Seúl, tras protagonizar 2 salidas falsas. Sin embargo, una mala salida de Kingdom ha propiciado una carrera muy disputada, que el campeón olímpico ha resuelto finalmente a su favor tras una magnífica progresión. La foto finish ha tenido que determinar la victoria de Kingdom, por tan solo una centésima ante el campeón estadounidense en pista cubierta, Anthony Dees. A continuación les ofrecemos las imágenes del día. Algunas veces los juegos de la amistad no son tan amigables como se pretende. Este incidente es la prueba de ello. Los incidentes se produjeron el día de ayer en el partido que disputaban las selecciones de Estados Unidos y Puerto Rico. Una auténtica batalla campal entre los dos equipos, y es que nunca norteamericanos y puertorriqueños se llevaron demasiado bien. Estas imágenes esperamos que sean las últimas que se vean en Seattle, porque si no, Ted Turner va a tener que sustituir el nombre de los juegos. Antes de conectar de nuevo con Seattle, les vamos a ofrecer cómo está el medallero de los Juegos de la Amistad. La quinta posición de España es un éxito importante. Solo los grandes están por encima. Estados Unidos encabeza la clasificación con 69 medallas, 25 de oro, 27 de plata y 17 de bronce. Segunda es la Unión Soviética con 59 en total, 20 de oro, 23 de plata y 16 de bronce. La República Democrática Alemana es tercera, con 28, 8 de oro, 4 de plata y 16 de bronce. La República Federal es cuarta, con 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Y España está en quinta posición, con 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata. Cuba es sexta, con 2 medallas, las 2 de oro. Ahora sí, volvemos a Seattle para ofrecerles la segunda parte del partido que están disputando España y Australia. Allí se encuentran los enviados especiales de Telemadrid a los Juegos, Francisco Javier Reyero y Juan Manuel López Iturriaga. Javier, Juanma, de nuevo buenas noches. Que no somos ninguno de esas dos personas que tienen ustedes en pantalla, no estamos leyendo el periódico. Están leyendo Seattle Post Intelligencer, uno de los periódicos de Seattle. Aquí la gente lee mucha prensa, 2 millones de habitantes y una difusión media tiene ese periódico, por ejemplo, el matinal de aquí, porque hay otro despertino de 400.000 ejemplares diarios. Es decir, en España sería el segundo periódico más vendido a nivel nacional. Descanso, por lo tanto, aquí en Seattle, en directo, transmitiendo para Telemadrid, a punto de llegar a las 2 de la tarde en la costa norteamericana del Pacífico, a punto de que sean en España las 11 de la noche de este martes 24 de julio, quinta jornada que acaba de comenzar prácticamente de los Juegos de la Amistad.
en la diferencia horaria que se establece entre estos dos puntos del globo terráqueo, diferencia, como hemos contado varias veces, de 9 horas. El máximo anotador de la selección española del primer tiempo ha sido, como no, Jordi Villacampa, con 16 puntos. En 6 puntos se han quedado 3 hombres, Andrés Jiménez, Montero y Ferran Martínez. Por parte del equipo australiano, 13 puntos para Andrew Gates, 8 puntos con 2 canastas triples para Smith. Gana España por 12. Decía Juanma que no había que lanzar las campanas al vuelo, y la verdad que lo mejor para este tipo de cosas es reflejarse en el pasado y ver qué pasó a las mismas alturas de encuentro en Seúl. Pues también España dominó en aquel evento el primer tiempo, pero en el segundo los australianos poco a poco siguieron jugando al mismo ritmo, un ritmo muy lento. Estaba leyendo unas declaraciones después del partido del entrenador australiano que decía que la única posibilidad de ganar a España había sido jugar lento, aburrirles. Hoy, a partir de la salida de Montero y el jugar con tres pequeños, España ha conseguido que no se juegue lento, que no se juegue aburrido, y es una de las causas de esta ventaja de 12 puntos que llevamos en este preciso momento. 12 puntos arriba para la selección española. Queda poco tiempo para que empiece el segundo periodo del encuentro. En este mismo grupo donde está la selección española, hoy van a jugar también su segundo partido las dos selecciones vencedoras en el día de ayer. Se van a enfrentar los equipos de Yugoslavia y Brasil. Mañana también a las 10 de la noche, hora de España. De la misma forma que este partido que están viendo ustedes transmitido en directo por Telemadrid, España contra Yugoslavia. España, que como ven ahí, ha hecho un 74% de tiros de campo en el primer tiempo, un porcentaje extraordinario, vamos. Normalmente ya pasar del 50% es un buen porcentaje, pasar del 60% está muy bien, y hacer un 74% es realmente... supersónico, lo dirían aquí, sí, con los Sonic. Es atómico. A punto de empezar el segundo tiempo, vamos a ver qué quinteto de salida presenta la selección española. Silvano Bustos y José Ángel Arcega eran las variaciones en el quinteto inicial de este partido con respecto a la primera jornada, al encuentro España-Brasil. Y vamos a ver qué 5 hombres distribuye sobre el campo Antonio Díaz Miguel en el segundo tiempo. Los mismos que han acabado el primer periodo: Silvano Bustos, Montero, Jiménez, acompañando a Quique Andreu y a Rafael Jofresa. Por parte del equipo australiano, Blachov, Andrew Gaze, Smith, el jugador precisamente que lleva la pelota ahora, Ray Borner, y con el número 13, Luke Longley. Los mismos hombres que comenzaron el partido. Ha cortado Blachov, balón para Gaze y canasta de Australia. 45-35. Andrew Gaze, 15 puntos, máximo anotador del conjunto oceánico. Como lo fue en aquel partido de Seúl, que logró 28 puntos. 5 triples en Seúl, metió Andrew Gaze, ni más ni menos. Montero errado en el lanzamiento, balón para Australia. Ray Borner. Balón de nuevo para Ray Borner sobre el tiro libre. Rompe por el centro Borner, se jugó la bandeja, falta personal que le saca a Quique Andreu. Es importante que en estos primeros minutos la diferencia se mantenga, oscile entre los 12 y los 8 puntos, para que los australianos no cojan la onda. Lanzamientos de Ray Borner. Están fallando muchos tiros libres. Pues exactamente, han fallado 4 de 10 en el primer tiempo, ahora están en 6, fallados sobre 12 lanzados, un 50%, y además, como decíamos en el primer periodo, han fallado 2 veces el primero de un 1-1. Que eso fue casualmente una de las razones de la derrota de España en Seúl. España solo logró un 61% de tiros libres y al final pues fue una de las razones de aquella derrota. Andrew Gaze se jugó la triple, falló el lanzamiento. Cuando entró Luke Longley buscando la canasta, cometió falta personal. Han visto ustedes ahí a 3 componentes del equipo australiano de natación que están presenciando este partido. Entre ellos estaba Adrian Hartley. Balón para Jiménez y canasta.
Dos puntos para Jiménez. Marcador 47 a 35, 12 arriba España. A punto de cortar Andreu. Recupera Australia, que juega para Philip Smith. Sigue España defendiendo muy agresivamente, no dejándoles pensar o intentando que no piensen y que no encuentren posiciones claras de tiro. Le cayó encima Montero ahora a Andrew Gates. Vale la canasta y falta personal de Montero. Es uno de los riesgos, siempre que defiendes muy agresivamente, muy en anticipación, las puertas atrás y el buscar la espalda del defensor, pues hay veces, como se ha visto en la repetición, Montero ha perdido de vista el balón, estaba muy pendiente de su hombre y el número 10, Gates, ha podido recibir un balón en ventaja. Siguen fallando los australianos, 3 de 3 han fallado en el segundo tiempo en tiros libres, 18 minutos para el final del partido, gana España por 10 puntos, 47 a 37, saca el rebote Ray Warner tras el lanzamiento de Montero, y juega ya Philip Smith sobre la pista delantera de Australia en el segundo tiempo de este partido. Antonio Díaz Miguel, desesperado. Algo más tranquilo de todas formas que en el partido de ayer. España va controlando el marcador, es lógico. Juega Ray Warner, con él está Kike Andreu. Y hay falta personal en ataque de Andrew Gates. Primera. Haciendo demasiadas faltas de ataque los australianos. Se mueven mucho en los bloqueos. Y el árbitro ya les ha cogido un poco el aire y les está pitando pues la mayoría. Montero, balón para Silvano Bustos, tocó Andrew Gay, salvó. Ha cortado la defensa australiana, Philip Smith. Balón para Blachow, Andrew Blachow pedía Longley, finalmente prefirió combinar con Ray Warner. Metió la mano Kike Andreu en falta personal. Segunda falta personal de Kike Andreu. Warner. Andrés Jiménez. Tiene la mano ahí Andreu, tratando de evitar ese lanzamiento. Sonó a pelota el golpazo, pero no hubo recuperación de balón para España. Philip Smith. Ray Warner con Andreu. Balón dentro para Longley. Qué bien. Por lo menos la intención era buena de Longley. Se está cerrando muy bien España en esos balones interiores y está dificultando mucho los segundos pases. Andrew Blachow jugando con Philip Smith. Han visto ustedes ahí, tenían más que palabras Warner y Jiménez. Lanzamiento y canasta de Philip Smith, que recorta diferencias hasta 7 puntos, 47 a 40. Es probable que si España no consigue esta canasta y lo hace Australia en el siguiente ataque, Antonio pida un tiempo muerto para poner un poco las cosas en orden, porque la ventaja ya ha bajado de 12 a 7 puntos. Demasiados para el tiempo que llevamos de este segundo tiempo. Ahí tiene la canasta triple de Philip Smith. Cuando vamos a volver al juego en vivo, recupera ese balón Kike Andreu, se juega al medio gancho, le falló la puntería Silvano Bustos. Casi recupera el balón para España, pero le faltó el casi. Y vuelve al ataque a Australia. Andrew Gates de 3. Desde la misma posición que Philip Smith. Y atención, porque se pone a 4 puntos Australia. 16 minutos y 8 segundos para llegar al término del partido. 47 a 43. Y Antonio no pide tiempo muerto, pero va a introducir un cambio. Va a salir Villacampa, uno de los artífices del buen primer tiempo español. Y vamos a ver a quién sustituye. Ahí tienen ustedes, en los últimos 3 minutos y 52 segundos, un parcial de Australia de 10 a 2 sobre España. El dato que nos facilita la estadística de la TBS, la realización de este partido corre de su cargo. La selección española solo ha metido 2 puntos en todo el segundo tiempo. Ha fallado 5 de 6 lanzamientos España. Y Rafael Llofresa acaba de cometer su segunda falta personal. Ahí vuelve Villacampa.
se retira Jofresa, con lo que ahora Montero pasará a ser el base director de juego. De momento presiona a Philip Smith, Andreu y Ray Borner. Bonito el forcejeo que mantienen los dos pivots. Borner, balón dentro para Andrew Gates. Muy buen pase. 22 puntos lleva ya. Y España, que solo gana por 2, 47-45. Parcial de 16-2 para Australia. Algo parecido a lo que ocurrió ayer con Brasil. España ganaba y encajó un parcial de 14-0, posteriormente 25-4. Falta de Gates. Segunda. Ahí vean el pase de Ray Borner para Gates. Es una bajada que el pivo siempre debe hacer, siempre que realice un movimiento y vea que un hombre sale de duda, debe buscar al pivo contrario que tiene que estar solo. Vamos a ver, porque sería importante que la selección española anotara. Manos de mantequilla para Silvano Bustos, Jiménez y canasta. Qué bonito el contraataque de Andrew Gates. Y empate. Ahora sí, tiempo muerto. Un poco tardío, en mi opinión. Con empate a 47 y con un parcial para los australianos de 18-2. Ahí tienen. Es una de las reglas que es que debería cambiarse en el baloncesto europeo. El tema de los tiempos muertos, de poder pedir un tiempo muerto prácticamente después de cada canasta, ¿no? Porque hay muchas veces que al tener que tener la posición de balón para pedir el tiempo muerto, se pasa demasiado. Antonio, cualquier entrenador igual lo ha pedido y se tarda mucho, ¿no? Si el balón no sale o no hay una falta personal, no se concede el tiempo muerto. Entonces puede que lo pidas en un momento y te lo den al cabo de 2 minutos, ¿no? El baloncesto NBA es la cosa, y en la NCAA es mucho más rápido. Y en cuanto pides un tiempo muerto, al instante lo tienes. Ahí están los australianos. Dos componentes del equipo de natación. Y la chica, lo mismo, de natación sincronizada. Empate a 47, 15-12 para llegar al término del partido. Telemadrid transmitiendo en directo desde Seattle, cuando Jordi Villacampa rompe el mal fario de la selección española, que vuelve a estar por delante, 49-47. Vamos a ver si reacciona el equipo español. Bloqueo arriba de Longley. Manel Bosch ha entrado como consecuencia de este tiempo muerto. También está Ferran Martínez, perdón, es Quique Andreu. Pareció por un momento que era Ferran el hombre que había entrado, pero solo se ha producido el cambio de Manel Bosch, que debe anotar. Efectivamente, 2 puntos para el jugador de Cacaolat Granollers, de Lifa Granollers. Jordi Villacampa es el hombre que tiene más claras las ideas, tanto en ataque estático como en contraataque. Antes ha buscado la posición debajo del aro, aprovechando de su ventaja. Y ahora ha visto muy bien el contraataque, ha esperado a que le saliese su hombre y le ha dado una buena asistencia a Andreu. No, perdona, Manuel Bosch. Philip Smith, menos de 15 minutos para llegar al término del partido. Juega Ray Borner, de nuevo para el base Smith. España gana por 4. Balón para Andreu. Blachow. Qué bonito el pase. Sí, señor, qué canasta de Andrés Jiménez. Este es el juego que debe realizar España. Cuantos más contraataques haga, cuantos menos ataques estáticos tenga que hacer, su capacidad ofensiva aumentará ostensiblemente. 53-47, 6 arriba, 14 minutos para llegar al término del partido. Y otra falta de ataque. Y otra falta de ataque del conjunto australiano. Qué bonito el pase. Desde la línea de 6-25, picado ahí al poste bajo para Andrés Jiménez. Y la canasta del alero sevillano del Barça. Montero y Jiménez, que el año que viene volverán a ser compañeros de equipo. Ahora le ha hecho España en los últimos 2 minutos a Australia un parcial de 6-0. Además, 2 contraataques, 2 canastas para abajo, que eso al conjunto rival, después de hacer un gran esfuerzo y empatar el marcador, hace mella. Falta personal del jugador número 8 de Australia, Damian Keogh. Segunda falta personal de Keogh. Con ese 6-0 añadido al 14-2, hemos pasado a hacer un parcial de 14-8 en este segundo periodo a favor de la selección española. Manel Bosch, balón para Quique Andreu.
y que Andreu en la cabeza de la bombilla fuera del perímetro. Balón para Montero. Bien doblando el pase para Andreu. Segundo gancho que se le queda corto a Kiki Andreu. Ayer consiguió un gancho muy bonito, pero hoy se le han negado. Los dos que ha realizado se han quedado cortos, además, los dos. De todas formas, la gran especialidad de la casa aquí es de Ferran Martínez. Sí, eso sí. El medio gancho heredado de, por ejemplo, de Rafa Rullán, ¿no?, en la selección. Balón de Andrew Warhol y canasta. Depende de cómo se le dé la entonación de la pronunciación a Andrew Blajov, puede parecerse Andrew Warhol. Balón de Manel Bosch. Muy bien cerrado Manel Bosch. Le han sacado una falta personal un tanto rigurosa precisamente a Andrew Blajov. Ahí tendría que haber, tirado después de forzar la falta. Ya si hubiese tirado a canasta, la tendría dos tiros libres. Jordi Villacampa. En esa acción que están ustedes viendo repetida. Muy bien, ya cuando le ha hecho la falta, a ver, en vez de haber pasado, haberla tirado desde allí. Bien el balón para Manel Bosch. Se hace el mismo con el rebote. Bien luchado ahí por parte de Manel Bosch. Estaba muy, muy forzado ya para hacer un buen tiro. Damián Keo. Le han quitado la pelota a Kiki Andreu. Se enfada Kiki Andreu. Balón para Australia. Eso es personal de Kiki Andreu, el balón para España. Yo creo que... Vamos a ver. Que ha sido personal aquí en el primero. Eso me ha parecido falta. De Damián Keo. Y él ahí pivota. Pero se le quitan el balón es porque alguien lo ha tocado de Australia. Reynoso está explicando a los australianos y a españoles que se tranquilicen un poquito. Cuando entra Sengstock, jugador que todavía no había disputado ni un solo minuto. Otro veterano, alero, 30 años, 1,99 m, Larry Sengstock. 35 pérdidas de balón entre los dos equipos, 16 España, 19 Australia, son imprecisiones. Muchas pérdidas de balón. Ahí está Sengstock, escolta del conjunto australiano, falta personal de Manel Bosch. España jugándose la oportunidad de meterse en las semifinales de los Juegos de la Amistad de baloncesto en su partido de hoy frente a Australia. Un poco rigurosa. Han pitado los dos árbitros a la limón. Y ahora la falta personal ha sido de Andrés Jiménez. Segunda falta personal de Jiménez. Hay un doble bloqueo ahí atrás de los australianos. No lo pudieron aprovechar. Balón que juegan en ataque. Damián Keo. Andrew Blajov. Balón para Pratke. Pratke haciendo un recorrido, la verdad, bastante inútil. Falló Andrew Blajov y rebote importante para Manel Bosch. Contraataque, José Antonio Montero. Montero regaló el balón a Australia ahora. Tendría que haberse parado a 3 o 4 metros. Juega McKay. Y ese lanzamiento, con falta personal incluida de Montero, se convierte en dos puntos de Sengstock. Sus dos primeros puntos. Y es la cuarta personal de Montero, Cuarta personal de Montero. Montero con problemas de faltas, como el día de ayer. Y tiene el rebote de Sengstock. Y la canasta. Como consecuencia de la personal, tiro libre adicional. Es un equipo muy, muy roqueño. Los australianos duros pelean todos los rebotes. Y a base de esa pelea, más que de unas excelentes cualidades técnicas, logran cantidad de rebotes de ataque. Aunque lo de las faltas de ataque no lo tienen. Llevan ya innumerables. McKay, el base, acaba de hacer la última. Mike McKay, 24 años. Y España 2 arriba, como ven ahí. 53-51, 11 minutos y medio para llegar al término del partido. 11 y cuarto de la noche en España. 2 y cuarto de la tarde en Seattle. En directo, Telemadrid, desde los Estados Unidos. Manel Bosch. Falta personal sobre Andreu de Sengstock. Primera del jugador número 7 de Australia. Ahí está
la penetración de Manuel Bosch. Y de nuevo en el intento de gancho de Quique Andreu. La falta personal de Fenstock. Ahí en esas posiciones cuando logras remontar, como se dice vulgarmente, la línea de fondo, en esa posición tan forzada debería haber buscado quizás a un compañero, que era lo que le estaba diciendo Andrés, porque en la ayuda Andrés había quedado con una posición clara para recibir el balón, pero Bosch ha optado por el lanzamiento a canasta. 55-51, 4 puntos arriba España. Andrew Blachow, balón para Senstock, recibe de nuevo Blachow, se mete por el centro, bien, balón recuperado de Quique Andreu. Jordi Villacampa capitaneando el contraataque. Jiménez, falta personal de Senstock. Segunda consecutiva del alero australiano. Dos tiros libres para Jiménez. España se puede poner 6 arriba. Está llevando muy bien el contraataque. Jordi está recibiendo bastantes veces el balón y llevándolo por el centro y seleccionando muy bien el momento del pase, como este que ha dado Andrés Jiménez. Vamos a ver si Andrés Jiménez está fino en el lanzamiento de tiro libre. Lleva 3 de 3 y ya son 11 puntos para Jiménez. 9 puntos de la estadística oficial. 2 más tenemos nosotros. Un punto más para la selección española, que juega ya en su zona defensiva ante el ataque australiano. Senstock, Andrew Blachow, entregando de nuevo para Senstock. Bien la selección española ahí defendiendo. Muy bien, vamos a los últimos segundos de posesión. Está cogotada la selección australiana. Rebote, vamos a ver, falta personal de Villacampa, es una pena, una lástima, sobre McKay. Porque la defensa había sido francamente buena. Era lastimoso ver a los australianos, no sabían ni dónde estaban. Sí, y de hecho el tiro ha sido un poco forzado, un poco rápido, de un hombre tirando de la línea de tres, que normalmente no es su posición. Lógicamente ha fallado, y una pena, y además cuarta falta personal de Jordi Villacampa. Cuando España gana por 57-51. 6 puntos arriba. Y Mike McKay. Vaya otro tiro libre más para Australia. Es una pena que España no consiga el rebote, porque los australianos no han metido un solo tiro libre en el segundo tiempo. Han fallado 5 de 5. Y eso es falta de ataque. Eso es una carga antirreglamentaria, que diríamos en el fútbol. Viene ahí el balón para Luke Longley. Gran pase. Y se pone a 4 Australia. Villacampa. Buena la canasta de Jordi Villacampa. Qué bonito el movimiento. Cómo aguantó. Y consigue su punto número 20. España vuelve a ganar por 6. 9 minutos y 45 segundos para el final del partido. Ha de tener cuidado Jordi en no cometer la quinta falta personal. Porque con el partido que está haciendo, España le necesita. Y no puede permitirse el lujo de perderle. Acaba de regalarnos el balón a Australia, porque los jugadores españoles estaban viendo tranquilamente cómo reboteaban los australianos. ¡Qué bonita! Muy bien. Ya tenemos jugada de la semana. Muy como bien. Decías ayer. Y ha estado a punto. Jordi Villacampa ha chocado con el defensor y se ha jugado la quinta falta en esta. Están fallando muchos balones claros debajo del aro los australianos. Ha vuelto a fallar ahora debajo del aro Bradke. España gana por 8, 61-53, cuando hay falta personal de Mike McKay. Segunda. Hay dos jugadores de España actualmente en campo. Ahí vamos, se a deleitarnos. Por poco. Dos jugadores españoles con 4 faltas personales y queda mucho partido. Vuelve Andrew Gates, reclamado por su entrenador Adrian Hartley. La verdad que este Andrew Gates tiene una pinta de granjero australiano. Sí, pero no le des un metro. Dialogando con Reynoso. Lo mismo le está preguntando por qué quedó cortado en el draft y se fue a jugar a Australia. Australia se tiene que estar bien también, ¿eh? Sí, pero se ganará menos dinero que en Estados Unidos jugando al baloncesto, sobre todo para este hombre
que era uno de los llamados a la fama de su generación universitaria. José Antonio Montero, lanzamiento y canasta. 9 puntos arriba España. Séptimo punto para Montero. España gana 62 a 53 ahora. Vamos a ver si este es el despegue definitivo de la selección que dirige Antonio Díaz Miguel. Convierte también. 8 puntos, 8-55 para el final. Ahí tienen la diferencia de 10 puntos para España. El combinado español que llegó a ganar hasta por 15 puntos, 45 a 40, antes de que acabara el primer tiempo. Falta personal de Jiménez. Tercera, problemas para España. Uno más uno. Andrés Jiménez, que tiene problemas con el vendaje de uno de sus dedos de la mano derecha. Y al lanzamiento, Mark Bradke. Como ven, hay 5 puntos. A ver si siguen los australianos en su línea. No debería haber entrado. Sí, lo van a fallar. Sí, no, tal como están tirando los australianos, no es mala táctica hacer falta cada ataque, porque no están metiendo ni un tiro libre. Y son balones que son ataques que pierden. Vamos a ver, muy bien. Pero parece que claro, el equipo español está cargando de faltas, pero mientras no consigan canasta los australianos, que las hagan los que menos personales tengan. Sí, sí. Y es una forma de recuperar el balón. Han perdido las dos oportunidades potenciales del 1 más 1, de nuevo los australianos. Jordi Villacampa, jugador decisivo en este partido para España. Apoyándose en Manel Bosch, lo hace todo Jordi Villacampa. Pide la pelota Montero desde el centro, se la juega de 3, casi 8 metros, triple. Canasta triple de Montero. Observen cómo le jadea el hombre de la megafonía. España gana por 13. 66 a 53. Mike Smith jugando para Andrew Gaze. Ahí está Smith. Apertura para el alero. Lanzamiento de 3 corto. Rebote. España debería cerrar más el rebote. Sobre todo el rebote defensivo es lo peor que está teniendo en este segundo tiempo el equipo español. Y claro, pasan cosas como esta. Mike McKay anota de 3. 66-56. España jugando ya en su pista delantera. Manel Bosch. Ese es el parcial que ha hecho España a Australia en los últimos 8 minutos. Se la juega de 3 Villacampa. Al rebote viene Andreu. Falta personal de Luke Longley o de Mike McKay. Está reboteando muy bien Andreu en las dos canastas. Especialmente en los últimos minutos en ataque. España está sacando, no ha sido McKay, el que ha cometido la falta personal, tercera. Está sacando, digo, en ataque los rebotes que están perdiendo atrás. Se ha contagiado. A ver si en vez de ser Quique Andreu es Quique Andrew. 6 puntos, 3 rebotes. Es el parcial de Quique Andreu. Falló uno, pero convirtió el siguiente. 67-56, 11 arriba España. Philip Smith. Balón para Longley. Le presionó Quique Andreu y lo hizo en falta personal. Será la tercera de Andreu. Los australianos quizás están equivocando un poco, como ahora que no me oyen, porque deberían buscar. Villacampa está siendo un hombre clave en el partido de hoy. Tiene 4 faltas, queda bastante partido. Y deberían buscar un poco a su hombre para intentar, porque lógicamente no va a poder defender como si tuviese 2 faltas. Pero están jugando con hombres. Con otros hombres, no están sacando provecho a esa pequeña debilidad. Gran pase, muy bien. Qué bien aro pasado, anotó la canasta Manel Bosch. 2 puntos más para el combinado español, que gana en este instante por 12. Otra falta personal en ataque de Luke Longley. Van a batir algún récord. Ahí tienen a Jordi Villacampa, el pase para Manel Bosch. Qué bien aguanta, aro pasado, anota la canasta. La falta personal. Está Villacampa de base total. Este es el baloncesto total de Villacampa. Vuelve Ray Borner. Los australianos, valga como dato, han fallado 7 de los 8 lanzamientos en este segundo tiempo.
una mención especial para Longley, que acaba de anotar el primer tiro libre de Australia en el segundo tiempo. Balón que recupera Philip Smith, el veterano base australiano. Atacando el conjunto oceánico, se la vuelve a jugar McKay. Rebote, bueno, para Kike Andreu, el quinto que consigue en el partido. Villacampa, se clava Philip Smith, lanzó con un poquito de miedo tal vez Villacampa por aquello de la quinta falta personal. Y el segundo lanzamiento, bueno, son bonitos los tapones en los partidos. Sí, era una jugada un poco ya forzada, ha cogido el rebote y no tenía tampoco tiempo para haber podido hacer otra cosa. 20 puntos, Jordi Villacampa. Montero, ahora sí, dirigiendo el juego de la selección española. Balón para Manel Bos. Jordi Villacampa, que estaba metido en el poste bajo. Ya solo le faltaba eso. Montero, se pasó de canasta. La pelota le pegó en el hombro a Manel Bos. Sacará Australia. Airball de Montero. Airball, que es tiro que no tocaron. 6-0-7 para llegar al final del partido, 69-57. 12 arriba España. Balón para McKay. McKay, centro para Longley, reverso de Longley y rebote para España. Manel Bos, contraataque de Villacampa. Uno contra uno. Va ligeramente parado Villacampa, se la juega a la tabla y se estorbaron en el rebote, yo creo, ahí Manel Bos y Kike Andreu, aunque el último en tocar fue Mike McKay, y sacará España. Tiempo muerto pide Antonio Díaz Miguel. Lo quita. Ahí tienen al entrenador del equipo australiano, 10 años ya seleccionador nacional, Adrian Hartley, que se hizo cargo del equipo para disputar el preolímpico de 1980. Le dice Antonio de Miguel desde la banda a Manel Bos dónde se tiene que poner exactamente, y ha sido una premonición porque así tiene un hombre para defender este contraataque. Claro que tampoco ha valido de mucho. Philip Smith, anota su punto número 13 y pone a 10 de España al conjunto australiano. 5-21 para el final. Lo que quería Antonio es que hiciesen un aclarado para que Jordi Villacampa jugase uno contra uno. Lo ha intentado. Lo que pasa es que el número 6 australiano ha estado más hábil. Jordi Villacampa no sacó la canasta, pero sí la falta personal de Luke Longley. Lleva 3 rebotes casi seguidos ofensivos en tres ataques Jordi Villacampa. Los dos primeros no ha podido convertirlos en canasta. Este ha sacado una falta personal. Un contraataque de Philip Smith y la canasta precisamente del base australiano. Ha hecho un poco lo que hacía. Ese es un rebote bueno de Andreu, lo que pasa es que se le pasó por debajo de las piernas. No, estaba comentando que hacía un poco lo que hacía Petrovic en el Madrid, llevando el contraataque. Ha mirado a un lado, ha mirado a otro y se ha plantado en el tiro libre. Y la ha metido, además. Ahora sí, tiempo muerto. Y tienen a Díaz Miguel dando instrucciones a sus jugadores, a Juan Domingo de la Cruz y al resto del banquillo del equipo español. Varios hombres en el día de hoy que no han actuado. José Miguel Antúnez todavía no se ha estrenado en este partido. Tampoco Rafael Vecina. Francisco Javier Zapata. Manolo ayer. Y los australianos al estilo de la NBA. Los hombres que están jugando se sientan y los del banquillo de pie, que para eso están menos cansados. Que es también mucho más lógico. Lo que pasa es que eso obliga al entrenador a ponerse de rodillas para dar las explicaciones. Bandera australiana. Y bueno, ya lo hemos dicho. Equipo australiano de natación. Y calva reluciente a la derecha. Va a reanudarse el partido con los dos lanzamientos de tiro libre que ven ahí indicados por Reynoso, el colegiado norteamericano, para Jordi Villacampa. 20 puntos en el primer lanzamiento, por lo tanto no hay rebote. A ver si vamos a empezar a fallar nosotros también. Lleva España en el segundo tiempo 7 de 9 en lanzamientos de tiro libre, 7 de 10 ahora. Ray Borner ha tocado de lo justo la selección española, el jugador, como para evitar el contraataque, y luego ya Zapata lo ha terminado de redondear enviando ese balón desde el banquillo para que no pudiera coger la pelota Ray Borner, aunque de todas formas no van a sacar los australianos porque ha cambiado el criterio de los árbitros con la decisión del soviético. Es curioso, pero han tenido diferente criterio en muchas jugadas en el día de hoy los dos árbitros. Esta ha estado bien pitada.
Por cierto, al hilo de... Le había dado en la pierna a Villacampa. Es una pareja arbitral que está muy al hilo de estos Juegos de la Amistad. Un soviético y un norteamericano. Vamos a ver, porque como sea falta personal de Villacampa, efectivamente, falta de Villacampa, y es la quinta. Y Antonio se desespera. Va, yo creo que no. Vamos a ver la repetida. No ha sido falta de ataque. El hombre está, se coloca de lado, bueno, se mueve y va por él. Menuda carga con el hombro derecho de Philip Smith. Toma. Error arbitral. Vamos a ver si la selección española reacciona bien ante la pérdida de Jordi Villacampa para jugar estos poco más de 4 minutos que restan para el final del partido. Philip Smith, Montero y Jiménez cerrándole el paso. Pues al final no ha pitado falta personal porque Villacampa está en la cancha. Y llevaba era la cuarta la que tenía Villacampa, no le han pitado personal o ha habido un error de la mesa. Lanzamiento de Andrew Gates y canasta de 3. 3 puntos. Y el marcador 7 arriba para España, como ven ahí, 4 minutos y 18 segundos para llegar al término del partido. Villacampa en la esquina izquierda del ataque español. Balón para Montero. Montero que sale bien. Andreu a punto de estropear ese pase. Qué dificultades. Está presionando bien ahora la defensa australiana. Se la va a jugar Villacampa. Le quita la pelota a Smith. Ha sacado el balón como un quarterback de fútbol americano. Montero. Rebote para Australia. Vamos a ver. Andrew Gay. Hay que dejarle. Canasta de Gay. Momento crítico del partido. España está pasando muchos apuros en ataque. Están presionando mucho. Los australianos van en desventaja. Queda poco tiempo. Y España no acaba de encontrar su timing ofensivo. Andrés Jiménez, lanzamiento lateral y canasta. Bien ahora Andrés Jiménez, con una posición clara para este lanzamiento, cuando ataca de nuevo Australia y la selección española, que va ganando en el Seattle Center Coliseum. Se le quedó corto el lanzamiento, al rebote Philip Smith. Vamos a ver, falta personal en ataque de Ray Borner. Tercera. Importante esta jugada. Es un 1-1. Ahí está el contraataque anterior que de ellos. Villacampa lleva, no puede hacer la falta. McKay dialogando con Reynoso, que es reclamado por la mesa. Y cambio en el equipo español. Coloca a 2 bases en el campo. Bueno, Montero, la verdad es que ya no sabemos si es base o es escolta. 2 escoltas para que el control del balón y el movimiento del balón sea un poco más rápido y claro que el que ha desarrollado en estos últimos 2 minutos. Acaba de aparecer la falta personal de Jordi Villacampa, porque se le han apuntado a Ray Borner la cuarta cuando llevaba solo 3. Ray Borner estaba protestando. Dispuesto a los lanzamientos, José Antonio Montero, recuerden, 1-1. Pues esto igual es de reclamación. Le acaban de echar efectivamente a Jordi Villacampa, ahí lo tienen. Porque Jordi Villacampa excluido por 5. Ha jugado 1 minuto con 5 faltas. Pues menos mal que no ha metido ninguna canasta en ese tiempo, porque lo mismo la reclamación hacía que se cambiara el marcador. Quique Andreu. España que falló de nuevo. Andreu lleva 3 de 5 tiros libres. Andrew Gates consigue su punto 31. Problemas para la selección española, que se pone tan solo 5 puntos por encima de Australia. Vamos a ver si mantienen una cierta tranquilidad y logran sobre todo meter canasta en los ataques. 7-1-6-6, 2 minutos y medio para llegar al término del partido. José Miguel Antúnez, vamos a ver si entra rápido en juego. No había disputado ni un solo minuto y puede estar tal vez un poco frío. Montero se jugó la acción individual y le saca la falta personal a Luke Longley. Ahí tienen una penetración, la última canasta precisamente de Andrew Gay. Y así como quien no quiere la cosa, está ya en 31 puntos. 28 metió en Seúl, 31 aquí. Es un gran anotador y,
y suele andar en casi todos los partidos rondando esa cifra de 25 a 30 puntos. No es que España le haya defendido ni mejor ni peor que otros. 5 puntos de tiro libre lleva Montero sobre 5 intentos, 6 de 6 ahora. Y 13 puntos en su cuenta particular. España gana 73 a 66. Uy, lanzamiento que se quedó corto. Andrew Gates, a mano milagrosa, 33 puntos para Andrew Gates. 73-68, 5 arriba España. Balón que recupera Andrew Gates y hay falta personal de José Miguel Antúnez. Está invalidada la canasta, dice Reynoso. Son los riesgos de sacar a un hombre que no ha jugado en todo el partido, cuando quedan 4 minutos y está decidiendo el mismo. Doble cambio en Australia. Van a entrar Damian Keogh con el número 8 y Larry Prapke con el número 12. A ver si siguen los australianos con su ritmo de faltas. Andrew Gaze. Ahí le tienen con 31 puntos. Nosotros le tenemos 33 y de momento vamos a fiarnos de nuestra estadística, que teníamos razón en el tema de Jordi Villacampa y la quinta falta personal. 33 puntos, 34 ahora para Andrew Gaze. 73 a 69. 4 arriba. Está diciendo Reynoso a un jugador de la selección australiana que no pise el pasillo de los tiros libres. Y al lanzamiento Gaze. Andrew Gaze, que fue segundo mejor anotador en Seúl, por detrás de Oscar. Y otro rebote perdido. Y falta personal. La cuarta. Vamos a ver repetida la acción. Vuelve a fallar un tiro libre Gaze y la falta que ha hecho Quique Andreu. Esto es algo que nunca, en un tiro libre nunca se puede meter. Hay dos hombres defensivos, uno ofensivo, y no se puede permitir que se meta allí y coja rebote con la claridad que lo ha cogido. Longley ha vuelto a fallar otro tiro libre. Y también el segundo. Pues un balón de oxígeno, tal como estaban las cosas. 9 de 11 en tiros libres, pero fallados. Lleva Australia en el segundo tiempo. José Miguel Antúnez. España gana por 4. Sería importante meter esta canasta. 1.50 para el final. José Miguel Antúnez. Tiene mucho espacio para mover, efectivamente. Vuelve Antúnez. Sí. A punto de hacer doble. Balón para Montero. Montero atrás con Manuel Bosch. Antúnez. Se la juega desde un montón de metros y aparece Quique Andreu. Vaya jugada de fortuna para la selección española. Milagroso. Lleva 9 puntos Quique Andreu en el partido. España gana 75 a 69. Parece como si ninguno quisiera coger la responsabilidad del lanzamiento. Y José Miguel Antúnez se la ha jugado pues casi casi desde su casa en Madrid. Damian Keogh jugando para Australia. Va a introducir otro cambio a Adrian Hartley. Keogh al lanzamiento, rebote. Otro rebote. Vuelve Keogh, pero ahora de 3. Y otro rebote para los australianos. Un poquito periculeros ahí los australianos. Vaya rebote. España debería cerrar mucho más su rebote defensivo, lo hemos venido comentando en el transcurso de este segundo tiempo. Pero a pesar de todo, el equipo español gana por 6 puntos. Dos jugadas de fortuna en los últimos instantes. Con la canasta que anotó debajo de aro Quique Andreu. Y ahora con los errores encadenados del equipo australiano. Adrian Hartley, que va a dar instrucciones a sus pupilos. Menos de minuto y medio para llegar al término del partido. El equipo español que podría sumar los dos primeros puntos aquí en Seattle. Damian Keogh, que le ha hecho un túnel a Bradke, Andrew Longley y al final Gaze al suelo. Ahí vemos la repetición. No era fácil tampoco. No era fácil hacerlo así. No, y darle, porque estaba muy cerrada, había 4 jugadores españoles alrededor de él, estaba en el suelo
sin tampoco mucha movilidad de brazos para poderlo sacar. 75 a 69, 6 puntos arriba España. Telemadrid transmitiendo en directo desde Seattle, desde los Estados Unidos, en esta ya quinta jornada de los Juegos de la Amistad, de los Goodwill Games, segundo día de competición en el torneo de baloncesto. Cuando quedan apenas 18 o 17 minutos para llegar a las 12 de la noche, hora española, 17 minutos para llegar a las 3 de la tarde, hora de Seattle. Falta personal de José Miguel Antúnez al perder ese balón. La verdad que está poco fino Antúnez. Ha sido el protagonista de dos acciones de pérdida de balón de la selección española, que si no determinantes sí han complicado la vida. Está un poco desesperado Antúnez. He ido allí Montero a consolarle. No es nada fácil salir en un partido en el minuto 14 del segundo tiempo y encima de base, porque jugando de alero, teniendo gente que ve el balón, pues bueno, perdido, ¿no? No lo tocas o lo recibes y lo pasas, pero tenerlo que voltar ante una presión, y sobre todo Antúnez es un jugador joven todavía. 36 puntos, Andrew Gates, 7-5-7-1, 4 arriba España. Menos de un minuto, 56 segundos para llegar al final. El equipo español que puede anotarse su primera victoria. De nuevo problemas para Antúnez, sacó bien ahora. Balón para Manel Bosch. Juega José Miguel Antúnez, el base de Estudiantes. Recupera Australia. Pisó la línea lateral José Antonio Moreno Montero. Balón para los australianos. Y pide tiempo muerto Antonio Díaz Miguel. Es que no tienen que esperar a que les venga el 2 contra 1, porque a estas alturas del partido los árbitros ahora le han hecho varias faltas a Antúnez, pero no la pitan. Entonces tienen que pasar antes de que llegue el 2 contra 1. Sobre todo están pasado medio campo en una esquina casi. Son situaciones en las que los 2 contra 1 tienen una gran efectividad. 38 segundos de encuentro. Juega Australia, Andrew Gates, 36 puntos, intento triple. Y rebote. Para Prapke, y falta personal va a ser la quinta de Andreu. Efectivamente, quinta falta personal de Andreu, segundo jugador excluido por faltas personales en el equipo español. Es una asignatura pendiente, estamos con el equipo australiano que tiene un buen rebote, pero tampoco es nada del otro jueves, ¿no? Entonces es algo que deberán poner mucha concentración, sobre todo, cada uno con su hombre, y responsabilizarse de cerrar. Si cada uno cierra a su hombre, algún rebote te pueden coger, pero no la cantidad que está haciendo los australianos, que prácticamente en la segunda, en los últimos 6 minutos, todas las jugadas, o casi todas, han cogido un rebote ofensivo. Precisamente por mediación de este hombre, Bratke, y por mediación del número 13, de Blachov. Ha habido cambio doble en el equipo español. Se retiró Andreu por las 5 personales, como es lógico. Ha entrado Silvano Bustos y se ha retirado José Miguel Antúnez, y su puesto lo ocupa Rafael Llofresa. Está metiendo mucho, es un hombre muy fuerte, y le está metiendo a su defensor. Ahí se ha visto como Andreu le estaba cerrando, pero a base de empujar, llega un momento que le ha metido a Andreu debajo del aro. Y lo que hemos dicho antes, debajo del aro solo se cogen las que entran, debajo de la canasta me refiero. Ahí tienen a Prapke, jugador del equipo australiano. En el banquillo, Kike Andreu, que no es ese, ese es Jordi Villacampa, y como ven ahí, excluido del partido ya por 5 faltas personales. Australia, en su tiempo muerto, acaba el timeout, el minuto, y el partido se va a reanudar. Vamos a ver si España tiene el suficiente temple como para hacerse con la victoria y mantener sus oportunidades y sus opciones de meterse en semifinales. Mañana espera Yugoslavia a partir de las 10 de la noche, también hora de España, 1 de la tarde hora de aquí. Prapke, que lleva un 20% de tiros libres. Ahora menos. Menos, de 6-1. Les tenemos bien enseñados a los australianos, que llevan en este segundo tiempo 10 lanzamientos fallados de 12. Aunque hubieran metido la mitad, serían por delante en el marcador ahora. Y otro rebote. Fallan los tiros libres, pero ¿qué hacen con el balón? Menos de medio minuto. Smith de 3. Vamos a ver ese rebote para aquí. Para el propio rebote. Smith. Andrew Gates buscando posición. Lanza. Otro rebote.
¡Qué barbaridad! ¡Qué salto! De Dani, no, digo, qué barbaridad la cantidad de rebotes ofensivos que están cogiendo. 16 segundos, balón para España. Falta personal de Gates. Ahí tienen a Damian Keo. Y la selección española que se va a jugar como consecuencia de la falta personal el 1-1, como es lógico, puesto que España está por delante en el marcador. 16 segundos para llegar al término del partido. José Antonio Montero, al lanzamiento del tiro libre. Ahí está Montero. Lanza y anota. Un punto más para España. De no mediar una catástrofe, el equipo español va a ganar el partido. 7 de 7 lleva Montero en tiros libres. Rebote para Silvano Bustos. Andrés Jiménez. Sácala, sácala. Se la va a jugar Jiménez. Lanza, anota, vale la canasta y falta personal de Andriy Blachov. Esto ya es determinante. España va a ganar el encuentro. Tan solo quedan 4 segundos para el final del partido. Vemos repetida la acción. Dobló bien el pase Rafael Llofres a la esquina para Andrés Jiménez. Y Andrés Jiménez marca de la casa, canasta, 4 metros, 5 aproximadamente en el lateral de la del aro. Parece que se ha hecho daño y estaba solo Rafael Llofresa, debido a poner mal el pie. El base del Real Juventud. Ahí está. Ahí. No, le ha metido el pie. Ahí, cuando se iba con el pie, efectivamente ha chocado con Pratke. Pues es probable que... 15. Sí, pues eso seguro. Vamos a ver de qué... Los australianos jugándose la última oportunidad. Andrew Gates acaba de hacer... pues una pequeña cosa incomprensible. Relegando... ese balón a la banda cuando tenía que haberse jugado la última oportunidad. Victoria, por lo tanto, de la selección española, para alegría del poco público español que se ha dado cita aquí en el Seattle Coliseum del Seattle Center. Ahí tienen a Antonio Díaz Miguel, a Lluís Cortés, y ahí está José Miguel Antúnez, que hoy no estará muy satisfecho, sino con su partido, sobre todo con las circunstancias que se han producido.